Con nuestros amigos de Vox. Y nuestro Nacho Gutiérrez, que es increíble. Increíble, increíble. Señoras y caballeros, hoy queremos darles las gracias por hacer posible un año más esta quinta edición de la mejor velada de boxeo. Señoras y caballeros, ahora viene un poquito de aumento de pegada. Ahora viene intensidad. Nos vamos al combate de los pesos cruceros. Lo que vamos a hacer es recibir. Increíble, es una revancha. Álvaro Terrero, que tiene 9 peleas, tiene una pelea ganada, tiene 7 peleas perdidas, con 4 caos y un nulo. Frente a Carlos Caicedo, que tiene 20 peleas, 4 ganadas con 4 caos. Las 4 ganadas que tiene por la vía del cloroformo. Tiene 14 perdidas con 5 caos y 2 nulos. Pero es que esto, señoras y señores, ya se enfrentaron el año pasado. El año pasado lo estuvimos dando aquí, dimos nosotros esta pelea. Un nulo esta pelea. Y se vienen con muchas ganas. Con muchísimas ganas. Recuerda en el pesaje el año pasado que Caicedo le cogió del cuello a Álvaro Terrero y ahí tuvieron sus más y sus menos. Bueno, bueno, yo a mí me han dicho la mala lengua que ayer también tuvieron una buena, ¿eh? Ahí anduvieron, sí. Ayer tuvieron una buena también. Es un combate con muchísimo pique, no de este año, sino el Tyson de Orense, apodado Carlos Caicedo. ¡Wow! Sí, es un boxeador, ya le conocemos a Caicedo. Boxeador peligroso, tiene muy buena pegada y que le puede complicar la noche a cualquiera. Bueno, tú sabes, han tenido una pelea con un boxeador al que nosotros tenemos mucho cariño. Este boxeador le ha ganado a los dos, que es nada más y nada menos que César Córdoba. ¿Qué decirte de César? Un grande. Que le volvemos a ver el día 11. Sí, sí, en su especialidad. Me parece que vuelve acá uno. Lo tenemos en Bilbao, sí. Pero un auténtico placer, un lujazo de persona, de deportista. No se puede ser más grande como persona que como deportista, pero es que vaya monstruo, pues eso, como persona y como campeón, ¿no? Luego, tengo un dato curioso. Caicedo, ¿sabes con qué Super Welter ha perdido? No. Dani Pérez salido. Oh. O sea, te hablo de hace ya bastante tiempo, pero fíjate que viene del Super Welter y está en el crucero. Y está en el crucero. Y este no ha crecido de altura. No. Pero fuerte. O sea, está como es como el vinagre, Conan. Vamos. No, es como Conan. Está fuerte, o sea, como el vinagre. Esto. Ha cogido potencia, vamos. Pues nada, ahí llega Caicedo. Con José García y con Óscar Sánchez Sandoval, con Rayito. ¡Hombre, Rayito! Otro grande de nuestro boxeo. Rayito siempre. Es, pues eso, lo ha mamado. Efectivamente. Su padre, Josán, el gran Josán, compañero de Luis Folledo en su cuadra. Y aquí tenemos a Óscar Sánchez Sandoval, que viene trayendo a Caicedo y que, bueno, ha sido campeón de España profesional, que vamos a decir. Un fenómeno. Boxeo. Y fíjate, vinculado toda la vida. Toda la vida, que viene en la sangre. Recibimos. Él es Carlos La Mami Caicedo. Increíble Nacho Gutiérrez. Se Nacho me ponen Gutiérrez. Los pelos de punta con las presentaciones. Un fenómeno. O sea, increíble. Increíble el recinto. ¿Qué os podemos decir? Precioso. La velada del verano. La velada del verano. Un andaluz que quiere seguir sumando después de su último combate en la primavera, sumando victoria. Bueno, pues decirle a los televidentes, pelea en las que se huele el caos, porque estamos hablando de dos boxeadores muy pesados, dos boxeadores con más de 80 kilos. Hablamos de un combate que se puede definir con una sola mano, sin ningún tipo de problema. Sí, además que todas las manos que entran en esta categoría. Esta categoría duele, ahí vemos la llegada de Álvaro Terrero. De Álvaro Terrero con Antonio Postigo y con Alberto Lazo de segundo. Nuestro Alberto Lazo. Nuestro Alberto Lazo. Al que ese es de los nuestros. Cariño. Ese es de los nuestros. Terrero. Pues ahí llega Álvaro Terrero. Me parece admirable este boxeador.
Yo sé que no tiene un buen récord, yo sé que no ha tenido victorias brillantes, pero me parece admirable. Un boxeador que ha perdido y ha perdido y ha perdido. Lleva nueve peleas y sigue, ha ganado una. Y sigue creciendo, pero sigue creciendo. Está físicamente espectacular y cada vez está mejor. Me decía Baroni, que fue, bueno, este boxeador era de Baroni inicialmente, me decía Baroni que esperaba muchas cosas de Álvaro Terrero y por su constancia, de verdad, tengo mucha admiración por este boxeador. No siempre sentimos admiración por los que lo han ganado, no, todo. Lógicamente. Se siente admiración por lo buen deportista que es, independientemente de que gane o pierda. Estamos con dos boxeadores que tienen muchas más derrotas que victorias. Pero mira, aquí las tenemos. A enfrentarse entre ellos y a seguir luchando. Y a dirimir, pues eso, la lucha que tuvieron el año pasado, que terminó aquí mismo en nulo, pero que nulo. Ninguno contento. Ninguno contento y bueno, la segunda parte la tenemos hoy. Caicedo es que las cuatro que tiene son cuatro ganadas por KO, ¿eh? Caicedo tiene una mano dura. Caicedo es un boxeador muy peligroso. Y es un boxeador que además pelea muy tranquilo. Es un boxeador también con muchos kilómetros. Sí, hablábamos de Cajina antes, ahora hablamos de Caicedo. Nada más, mira, me sale Gabriel Enguema. Fíjate. Luis Crespo, que bueno, en otra categoría ha pegado con todos. Bueno, pues Iñaki Conejero, el director del combate. Muy buen árbitro de Madrid. Todo listo. ¿Qué te podemos decir? Tenemos de jueces a Conejero, a Ares y a Jonah otra vez. Entonces, bueno, toda la suerte del mundo, porque eso también hay que darle suerte. Claro que hay que darle suerte, desearle suerte a los árbitros, que son los que ponen orden en esto. Bueno, pues vamos con este combate. Pues primer asalto, esperamos patada mucho a la distancia de seis asaltos. Esperamos mucho de Terrero, se lo dije ayer, que esperábamos muchísimo de él. Y Terrero va para arriba. Va a trabajar, tiene 1,90. Sí, es que tiene que trabajar en la larga distancia a Caicedo. Caicedo, bueno, su boxeo es el de siempre. Caicedo siempre es el bajito en los combates, porque no es un boxeador alto. Pero va a intentar entrar con pasos laterales. Interesante este combate, muy interesante. Fíjate cómo suenan las tablas, con estos pesados. Es que la volea de derecha de esas. Ha entrado con todo. Y bueno, y Terrero tiene que empezar a meter los ganchitos cuando entre ahí en la media distancia Caicedo, directamente ganchito, pasito atrás, y a ver qué pasa. La izquierda por delante es vital. No amagar, sino soltarla. Se cambia de guardia. Fíjate. Ahora sí, por el otro pero lado. Bueno, ahí está el rival para no permitírselo. Si se cambia de guardia, derecha inmediata. Hay que poner los restos por delante. Exactamente. Si se cambia de guardia, derecha inmediata. Y a tratar de arrancarle la cabeza, claro. Eso es. Y izquierda por delante otra vez. Y ese es el boxeo de Terrero. Tiene que sacar mano. Muy bien abierto el paso hacia izquierda. Sí. Se ha usado zurdo para entrar con la derecha. Sí, pero Caicedo va a buscar su oportunidad. Claro. Caicedo está bien pertrechado y está esperando su momento. Caicedo sabe que con las voleas tiene posibilidad y no va a dejar de intentarlo. Muy bien la actitud de Álvaro Terrero. Buen ritmo, para hacer el primer asalto. Y ser un 91 kilos. Estamos... Está muy motivado Terrero. 90-800 y pico, me parece que es la... Sí. Cero. No tenemos un dominador claro del centro del ring. Bueno, se están se han cambiado los teléfonos ahora. Se están cambiando los teléfonos y seguro que quedan para otro día. Sí, están tomando nota y bueno, uno se fía del otro, ¿no? Sí, porque entran dos, tres manos, pero... Ya se conoce, sí. Es que estamos hablando de boxeadores muy pesados, que una mano cualquiera te puede poner a dormir. Te cambia el plan. Terrero trabajador. No tiene que dejarle a Caicedo tomar la iniciativa. No tiene que dejarle. Como le deje pensar a Caicedo, le puede complicar la vida. Tiene mucho oficio Caicedo. Sí. Muy tranquilo. Como le dejes tomar la iniciativa, ojito. Y además él está buscando su volea. Eso hay que intentar. Una y otra vez.
Claro, porque ese paso atrás. Exacto. Es que te la mano, pero si entonces no la fijas. Exacto. Bueno, pues para ser primer asalto han salido. No ha estado nada mal. Ha estado activo. Ahí tenemos a Antonio Postigo dándole las indicaciones a Álvaro Terrero. Le ha dado mucha confianza a Postigo en estas últimas peleas a Terrero. Antonio cree en Álvaro Terrero y Álvaro Terrero está asumiendo que Antonio Postigo, su entrenador y su manager, cree en él. Y está cada vez mejor. Y está cada vez mejor. O sea, si un entrenador demuestra una confianza en ti de esa manera. Claro, sobre todo, bueno, pues un boxeador con tantas derrotas. Llega un momento en que la cabeza te dice, estaré haciéndolo bien, no estaré haciéndolo bien, te entran un millón de dudas. Y que tener un entrenador al lado que te diga, no pasa nada, continuamos, vamos en el buen camino, no siempre se gana en esto del boxeo. Sí, que es complicado. Claro. Bueno, vamos a poner el segundo asalto. Uf, buena izquierda. Sí, pero Caicedo sí, pero no hace daño. Está manoteando. Yo he visto la izquierda de Terrero, ¿eh? Sí, muy bien Terrero. Tiene que meterla en gancho Terrero. La derecha hay que meterla en gancho. Después soltar la izquierda. Sí, pero no se puede desfondar. No, ni se puede embarullar porque claro. Aquí queda mucho combate todavía. Enfrente tiene un boxeador experimentado. Y que hace daño. Y como bajes el fuelle, te puede arreglar una en el tercero y en el cuarto. Hay que ir tranquilo, hay que ir trabajando. Esto es un trabajo. Y Terrero con una actitud estupenda, la verdad. Y un físico impresionante, ¿no? Sí. Viene mejor que nunca Álvaro Terrero. Muy bien. Ahora viene Caicedo, como mide los tiempos. Tranquilo. Tiene un buen sentido de la distancia. Tiene un sentido de la distancia increíble, sabe que está fuera y se relaja. Pero Terrero tiene que empezar a plantar manos porque si le dejas pensar a Caicedo te pasa eso, que pasa el ataque de inmediato. En ese margen de duda es cuando hay que sacarle manos y cuando hay que ponerle a pensar para que no se ponga a pensar en atacar, que se ponga a pensar en defender. Sí, además que eliminas un poquito. Si tú entras con 4 o 5 manos, haces daño, ya no le dejas pensar. Ya no le dejas pensar. Pero si estoy cómodo, estoy cogiendo aire. Fíjate, ahora le acaba de dar una buena derecha. Dos buenas manos abajo de Terrero, pero te llevas un croche. Esa no es la distancia de Terrero. No, porque ahí es donde realmente le pueden hacer daño. Ahí es donde Caicedo puede hacer daño. Buena derecha de Caicedo ahora. Buena derecha otra vez. Abre la pierna derecha para meter la izquierda, sí. Con más fuerza. ¿Has visto? Abre la pierna. Pero está sacando trabajo. Terrero más ritmo, más constante. Sí. Le veo con más ritmo. Magníficamente preparado, se le ve muy bien preparado a Álvaro. Entradas en tres. Vamos. Primero, Álvaro, primero. Vamos. Venga. Vamos. Pues sí. Bien tapadito. Yo este asalto sí me decanto. Por Terrero. Sí, me ha gustado más. Sí. Empieza a sacar combinaciones de tres. Es verdad que Caicedo busca su oportunidad, pero estamos en un combate a 6 asaltos. Como pierdas 2-3 especulando, estamos jorobados, claro. Si no llegas al final, o cuando llegas al final, de repente las cartulinas no están a tu favor. Bueno, vamos a echar de menos también a Kerman. Vamos a echar mucho de menos a Kerman. Kerman se le echa de menos seguro. Siempre. Y bueno, creo que por todos los medios he intentado estar aquí, pero bueno, al final Kerman es increíble. Y bueno, y nos hubiera dado un espectáculo increíble esta noche, está claro. Bueno, pues tercer asalto, ¿no? Tercer asalto. Terrero tiene muchas ganas, se le ve.
Tercer asalto. Bueno, pues comienzan las hostilidades. Una derecha, una derecha simpática por parte de Terrero. Muy buena, muy buena. Mal ubicado en cuerdas, ¿eh? Sí. Tiene que seguir, tiene que seguir. No, no le debe dejar. Bueno, también, también puedes protegerte un poquito, dejar que tire dos, tres manos. Listo, Caicedo, con sí. La distancia tiene un control increíble. Sí, porque además recupera muy bien. Lleva 20 segundos sin tirar un golpe. Y solo con medio pasito te los ha quitado. Lo que pasa es que ahora va a venir con 7. Claro, 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 ¿no? En cuanto le des la ocasión, él te sale y te monta una bronca muy buena, muy buena izquierda por dentro, ¿eh? Sí. Si le deja, va por más, ¿eh? Esa izquierda, esa mano adelantada. Pero hay que sacarla efectivamente, hay que sacarla un poquito con más potencia. Sí, no vale para alejarlo, no, para coger distancia. De vez en cuando hay que hacer daño. Hablando de Kerman, ese no tira una. Toda la gente tira a tomar distancia, esa es a partirte la nariz directamente. Sí, sí. Vamos. Está sacando trabajo Terrero, pero. Pues eso. Vamos a reones. Nos falta un poquito más. Sí. Vamos a reones. Y si le mete un poquito más de ritmo y ponerle un poco más en aprietos a Caicedo, que no está en aprietos. Están boxeando ambos con mucho ritmo, pero bueno, están cómodos los dos. Y Caicedo, mírale. Es que después de un movimiento defensivo tiene que haber un contraataque. Efectivamente, o sea, sí. pero no. No, Caicedo no viene aquí a batirse el cobre, viene a no tratar de perder. El trabajo lo está haciendo Terrero, él quiere buscar su oportunidad, pero el trabajo y el peso de la pelea lo está llevando Álvaro Terrero. Por cierto, ya lo hemos comentado antes, físicamente espectacular, y sacando mucho trabajo, ¿eh? Ya en este tercer asalto. Saca cuatro manos, sí, tres sí, manos. Está sacando trabajo. Un poquito más de convicción, ¿no? Le falta. Te lo tienes, ¿no?, que creer. Creerse que, puede dañar al rival, ¿no? Sí, te lo tienes que creer. Como le deje. Pues te... Pues el crucero. Cualquier caso, brillante la victoria de Torrisco, sí, de cara al Borrés, por lo menos, ¿no? Claro. Ha ganado antes del límite. El escenario precioso. Estamos viendo una vista aquí de la cabeza caliente, preciosa. Y bueno, cuarto asalto. Cuarto asalto. Un apretón, ¿no? En el acelerador de Álvaro Terrero. Bueno, de Caicedo si se quiere llevar la pelea. O de Caicedo si quiere llevarse la pelea, que lleva los tres asaltos perdidos. Hay un montón de maestros por aquí, ¿no? Alrededor. Sí, sí. Muy buenas manos los dos. Primer cruce bonito, de verdad. Sí. Buena defensa de los dos. Sí. Bueno, tenemos, la verdad es que tenemos la suerte de tener un montón de entrenadores. A Evox se ha equivocado con los comentaristas. Sí, sí, sí. Entre el público. Sí, hombre, da mucho más juego que nosotros. Recíbelo con
Tiene mucho arte. No, no tiene... Pero tiene razón, ¿eh? Llaguea, dice. Llavea, pero... Y recibe lo con la derecha. Que meta el dedo en la llaga. Llaguea es meter el dedo en la llaga, ¿no? No, la verdad es que está no, en una distancia que no le interesa, Álvaro. No, esa media, en esa media no tiene distancia y a él lo que le interesa es eso. Cuidado con las dos manos, sí, que acaba de... Sí, brazo. Cuidado, engancho. Porque lo ha tocado abajo y arriba. Es lo que te digo, está esperando a eso. Sí. Le está buscando el gancho por dentro. Sí, la, sí, sí. Con, pero con la mano derecha. Pero es con esa mano con la que lo tiene que ahuyentar, sí, precisamente Terrero, con la derecha recta y quitarle las ganas de meterse ahí de lado, ¿no? Falta ritmo. Fíjate, Cayuda, sí, hace cosas, dobla con la mano derecha, con la mano de atrás, o sea, con la mano izquierda, sí, está el zurdo, está se cómodo, cambia de está guardia. Cómodo. Caicedo está cómodo. ¿Sabes? Está perdiendo la pelea, pero está cómodo. Y en este asalto más activo que le acaba de cambiar. Sí. Y en este asalto más activo que Terrero. Y este asalto, sí, para mí le está comiendo un poquito el terreno, sí, ¿eh? Ese es el trabajo que, claro, tiene que hacer Álvaro Terrero, golpea, la larga distancia. Atrás y bolsa de exactamente distancia. Y esas manos sí pueden dañar a Caicedo. Pues sí, le ha comido el terreno, sí, en este cuarto asalto. Cuarto asalto. Caicedo. Igual es el asalto de la toma de aire de Terrero. German. Total, demoliciones. Demoliciones de Járraga. Bueno, pues vamos a por el quinto asalto. Quinto asalto. Buena derecha de Terrero. ¿Qué le está preguntando el árbitro a Caicedo? Le ha preguntado que si está bien. ¡Wow! Muy buena izquierda, ¿eh? Sí, la izquierda durísima desde izquierda, atrás, ¿eh? Sí, sí. Y sabe que le ha hecho daño. Ahora tiene que acabar. Sí, si quiere... Pero Caicedo ha olido sangre. Como le coja arriba, sí, sí. Le va a buscar la izquierda, esa. Con el gancho. Sí, o con el gancho o volado. Con el gancho o envolado. Pero esa es la mano que le va a buscar. Mira como dice que no, Caicedo. Buena derecha de, sí, de Álvaro ahora. Sí, buena derecha de Álvaro ahora mismo. Uy, están los dos tocados. Sí. Dice que no, pero le acaban de entrar dos manos. Sí, pero está entero Caicedo, sí, está en la pelea. Y Álvaro tiene que sacar más manos. Esto tiene que llevar más ritmo. Esto tiene que llevar más ritmo. Dos buenas manos. Dos muy buenas manos. Guardia muy baja de Caicedo. Sí, bueno, Caicedo está buscando el volado suyo, que es el que quiere, o el gancho. Está detrás de esas dos manos.
le está pidiendo Iñaki Conejero, el director del combate, le está pidiendo a Antonio Postigo que hable un poco menos. Y Terrero pues intentándolo, pero le falta continuidad, ¿no? Un croche de izquierda ahora, contra las cuerdas. Con ese paso atrás. La verdad es que gana distancia. Muy buena esa derecha. Muy buena derecha. Pero mira, él viene a por la suya cuando le entra una buena mano. Empieza a notarse el cansancio, lógicamente. Claro, claro, ya empiezan a bajar el ritmo. Pero en este vuelve a no trabajar Caicedo. Deja todo el peso a Terrero y... Sí, busca la contra. Busca una contra que le... Sí, pero no está dispuesto a trabajar. Pues nada, nos vamos al último. Final del quinto asalto. Descanso del último. ¿Cómo ves la pelea? Pues yo, fíjate, yo es que este asalto también se lo voy a dar a Caicedo. ¿A Caicedo? Sí. Pues sí, porque ha sido el final lo que ha hecho. Claro, ya ha habido un par de manos duras que le han entrado bien, se lo ha creído, lo que veíamos haciendo. Creo que Álvaro ha hecho unos tres primeros buenos asaltos, pero... Sí, pero estos dos últimos... Creo que se está dejando comer un poquito... Sí, sí, y si no sale a ganar este asalto se le puede complicar la pelea. Ninguno de los dos firmaría nulo, ¿eh? Yo creo que no. Aprovechando los últimos segundos. Aprovechando el último aire. Y bueno, último asalto. Pues sexto y último asalto. No, la verdad es que tiene encaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Un par de manos... más activo. Pero no le tiene respeto. No. No le debe andar doliendo porque no le tiene ningún respeto a Terrero. Croche de izquierda, bueno, pero se las come. Cualquier más, caso, está más activo, más muy, activo. Muy tranquilo Caicedo. Y eso, y lo que tú dices, está buscando su mano, a ver si le suena la flauta, por casualidad. Y ya está, no está poniendo la carne Hombre, en el asador. Si alguien ha salido a ganar ahora mismo la pelea, ha sido Álvaro. Claro. O sea, es verdad que ha encontrado un par de combinaciones buenas, por lo menos está trabajando. Muy buena, muy buena derecha, engancho ahora. Y tiene que seguir, tiene que rematar. Muy bien, lo ha cogido. Buen crochet. Muy bien, muy buen crochet. De izquierda, le ha metido la izquierda, ha sido la izquierda abajo. Muy bien, esta victoria sería muy brillante. Se terminó la pelea. No, se ha terminado. Sí. Pues victoria, victoria por KO. Victoria por KO. Tienes toda la razón. Lo he visto en el monitor y va al revés. Estaba viendo en el monitor y va al revés. Pero bueno, lo veníamos diciendo. En este sexto asalto ha salido a ganar. Sí, creo que es bueno. Que han entrado buenas manos. Brillante victoria de Álvaro Terrero. Qué decir, nos alegramos mucho. Le ha puesto fe en el último asalto y bueno... ¿Quién le iba a decir que iba a ganar antes del límite hoy? Y Caicedo ha tenido sus momentos, ha tenido... Pues eso. Le ha cogido bien abajo, le ha cogido muy bien abajo. Poco que decir, muy contento tiene que estar Álvaro. ¿Su segunda victoria? Muy contento. Y además yo creo que él esta noche se ha sentido más boxeador. Yo creo que sí. Ha pisado con más fuerza. Esto es muy duro y si no llegan los resultados se convierte en algo más duro aún, ¿no? Entonces, una victoria de estas pues te refresca todo lo que venía, pues eso. Una victoria así pues te da muchísimas ganas y pues y eso, ganas de seguir gasolina adelante. Para seguir trabajando, claro. En definitiva, ¿no?
Brillante victoria de Álvaro Terrero aquí en Holiday World, José. 101 Televisión, para Benalmádena, para toda la costa, Planeta Boxeo. Para Planeta Boxeo. Esta noche aquí con 101, en un marco incomparable. Y con unos cruces magníficos, además huele aquí a comida, bueno, para de maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Aplauso para no la vamos a apoyar, pero… Un 10 de la organización. Preciosa, bonita, entre Álvaro Terrero y Carlos Caicedo. Sí, mira, está feliz, muy feliz Álvaro Terrero. Brillante victoria, se la merece. Se la merece. Pues eso, la constancia. A veces te da. Sí, mira, a veces te da pues estas alegrías, otras veces no. Claro. Pero bueno. Decisión arbitral, lógicamente. La proclamación del vencedor. Cago en el sexto asalto. Cago en el sexto asalto. Muchas sorpresas esta noche en Holiday World. Recuerda ahora sí. El vencedor por KO en el sexto asalto. En la esquina roja. Le llaman el Duque Álvaro Terrero. Increíble como siempre, Nacho Gutiérrez. Un espectáculo. Al más puro estilo Las Vegas, no tenemos nada que envidiar. Nada, nada que envidiar. Tenemos un speaker de primera división aquí. Vamos. Un speaker de primera división que además está por toda España haciendo boxeo y que es uno de los speakers de boxeo más potentes en España ahora, si no el más potente. Muchísima gente que hoy se da cita. Bueno, Álvaro, un día como hoy, tú también te querías apuntar a la que es la fiesta de tu casi segunda casa, como es Holiday World. ¿Quién le juega una duda? Claro, ¿no? Oye, combate difícil, duro. Cuéntanos, ¿cómo lo has visto? A pesar de la victoria, habéis estado ahí, ¿eh? Me ha costado entrar en la pelea, pero he conseguido el golpe. ¿Qué le dices a toda esta gente que está hoy en Holiday World? Aquellos que me dicen, oye, es que el box está hoy con algo más de 1.200 personas apoyando. ¿Qué le dices a la gente? Nada, muchas gracias por haber venido. Y a mi gente de Sicán. Gracias. Enseguida le pedimos a Álvaro que esté con nosotros, con nuestros amigos. Felicidades y a seguir así de bien. Un aplauso, Álvaro Terrero. Bueno, amigos, pues tercera pelea de la noche. Señoras y caballeros, vamos, hemos tenido una pelea entre titanes de más de 90 kilos. Nuestra compañera, donde Álvaro Terrero, pues bueno, la verdad es que venía con un mal récord, pero tiene que ver con acrobacias, la verdad es que con trabajo que en este sexto asalto, pues señoras y caballeros, enseguida. Thank you.